Mi nombre es David Josué y mi tag es Inerte. Fue a través de un programa que tenía la alcaldía y una propuesta que hice hace tiempo. Posteriormente, por lo de la pandemia, no se había podido realizar y apenas vinieron a buscarme a mi casa los de la alcaldía para realizar el evento. Mi nombre es Víctor, pero tengo mis trabajos como yuca desde hace 24 años. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Martínez y mi tag es Funi. Mi nombre es Javier y mi tag es Pobre. Pertenezco al crew BST y B55. Hola, me llamo Luis y mi tag Pinto Horus, así tal cual. Me dicen el Dures y tengo 29 años. Yo me llamo José y mi tag es Doom. Yo me llamo Raúl y Tito Home. Mi nombre es Luis Alberto Castillo Neri, mi tag es Jesk7. Mi nombre es Roberto Venegas Villatoro y mi tag es Trunks. Bueno, mi nombre es Oscar, mi tag es Fósil. De la tienda Delinquent Habits y ya, pues todo lo necesario para el graffiti. Claro, claro, mi nombre es Julio César González y mi tag es Are. Es Jóvenes en Prevención de Adicciones, para que los jóvenes se dediquen a dedicar su tiempo a otras cosas en vez de drogas. Me parece muy chido que den este tipo de espacios para la banda, para los chavos, para los jóvenes y no tan jóvenes. Que pues en lugar de que estén la banda de ociosa drogándose o haciendo tonterías, pues den este tipo de espacios para que podamos expresar nuestros trabajos y el arte de cada compañero. Pues la verdad está muy bien que hagan este tipo de eventos para congregar a la juventud y para que vean que no todo es coto, que todo también es arte y que se vengan a dar una vuelta para ver nuestros trabajos. Siempre es bueno que se les dé espacio a la banda que se quiere expresar, ya sea con la pintura, a través de la música o alguna otra expresión artística. Y pues sí, de verdad que sí es benéfico para la comunidad. Me agradan, me gustan mucho. Yo siento que está muy padre que organicen esto porque pues nos dan el espacio para pintarlo. Igual para juntarnos, convivir con otros grafiteros, con la gente que nos ve. O sea, ayuda por muchas razones. A mí me gusta mucho que saquen estos espacios. Pues mira, la verdad es que está padre que nos apoyen. Pero desafortunadamente a veces sí siento que se pierde un poquito la esencia de lo que es el graffiti, ¿no? Pero está bien, de alguna manera pues, tienen que controlarlo, ¿no? Y pues está padre de que nos dan el espacio, nada más, es lo que se agradece. Pues está muy bien que abran más espacios para que se puedan pintar y embellecer los espacios públicos y pues haya más diversidad y más distracción entre los jóvenes. Estos eventos sí están padres porque sí nos apoyan mucho a los jóvenes.
sobre todo para poder intervenir con mayor tranquilidad a los espacios y poder hacer que la gente que viene, por ejemplo, a estos lugares que son más recreativos para los niños, puedan ver algo más diferente a lo que están acostumbrados, ver diversidad de colores, letras y dibujos. Pues está muy bien que se retomen estos espacios que están privados, perdidos, perdón. Y pues bueno, qué bueno que integren a la juventud, ¿no? Bueno, hay esta expo, vi chicos nuevos que se dedican al graffiti y pues tomar las calles como parte de una galería está muy chido. Que está padre que lo hagan, para que nos podamos seguir expresando. Bueno, por lo regular hay eventos pues poco apoyados en el graffiti, ¿no? En esta ocasión la alcaldía nos está dando un apoyo con el fondo, con botes, con seguridad. Y pues en este aspecto, por la situación, es bien recibido, ¿no? Porque pues nos tienen una seguridad y un protocolo diferente a lo que veníamos viviendo. Pues más bien nos invitó el INER, que es un cliente de ahí, y ya venimos, pero más bien estamos en la tienda y ya. Pues mi opinión es muy positiva, qué bueno que siga habiendo espacios para hacer este tipo de eventos porque son necesarios para que la gente vea y pues para que los chicos se interesen más en este tipo de cosas que muchas veces la gente lo ve como algo malo, pero pues cuando se acerca se da cuenta que no es lo que piensan, o sea, no es un mal vicio, al contrario, es expresar algo con pintura, es parecido a ser un artista en urbano. Entonces, pues me parece muy bueno que hagan este tipo de eventos porque es un acercamiento a la gente y para que los chicos se acerquen igual a esto. Yo hice unas letras con dimensión y pues dice inerte. Ya había venido 3 veces, no sé si son los mismos organizadores, pero ya he venido en tres ocasiones. No, es la segunda vez que me invitan y pues aquí estamos. En esta ocasión voy a hacer una pieza de graffiti con mi tag, va a decir pobre, representando a los niños de la calle, a la banda pobre sin hogar. Pues es un hobby, pintar es un hobby, es un pasatiempo en el que nos basamos nada más pues a dibujar. Nos late pintar, agarrarle el cariño a la pintura, al graffiti, en dibujos, en diferentes técnicas, pero pues el graffiti es como algo bien acercado. Esto de manipular el aerosol, pintar, esto es muy agradable, es muy padre hacerlo. Hay muchos deportes, digo, ¿no? Pero cuando agarramos esto de la pintura, algo más, no sé, de pensarse, me agrada. Pues no sé, yo creo que ya era una vocación que traía. Siempre me ha gustado desde que era niño. Ya he venido varios años acá a participar. Es como el 5º año que vengo. Sí, somos un equipo que se llama Casi 31 y uno más. Entonces tratamos de trabajar sobre una misma idea para que se vea parejo el asunto y siempre enfocándonos mucho en las artes gráficas y dibujos para que sea más llamativo hacia la gente y no solamente se queden con la idea que el graffiti es ilegal y que el graffiti son puras letras o mensajes de pandillas. Esta ocasión pues hice unas letras que dicen Jesk7, precisamente mi seudónimo de graffiti, ¿cómo se llama? Ya lo adopté de muy buena forma, así me siguen en Instagram como Jesk7 y pues un poco de lo que hago. Una jirafa con unas letras en 3D. ¿Las letras qué dicen? Trunks. Colaboración con un amigo que pinta fósil. Pues en lo personal era como un gusto, pero hoy en día ya lo veo como un estilo de vida. Ya me dedico a esto, gracias a Dios vivo de esto. Y pues a lo que voy es de que hay muchas cosas que se pueden hacer y gente que tal vez ve como algo insignificante el graffiti, pero tiene mucha cultura, mucha esencia de cada persona al modo de interpretarlo y de expresarlo más que nada. Xochitepec,
Avenida Arboledas y Cerezos, número 84. ¿Tienen redes sociales para contactarlos? Delinquent Habits 937 en Instagram. Allá. En esta ocasión estoy pintando un Joker. Pues porque me gusta pintar, me gusta este tipo de pinturas, de los payasitos, soy muy fan de los payasitos, entonces para mí es algo bien padre hacerlo y pues lo estoy pintando porque es, aparte es Jim Carrey pintado de payasito, que es alguien a que me gusta mucho cómo actúa en su vida artística, entonces por eso lo estoy pintando. Pues está más que nada que mucha convivencia entre banda grab y la oportunidad que el gobierno nos da para expresar lo que queremos hacer. Voy a pintar una máscara de un demonio japonés. Empecé a pintar porque desde niña tuve la inquietud de dibujar, me gustaba mucho dibujar y entonces desde niña se me dio el arte, se puede decir, y ahorita por medio del graffiti, pues me gusta expresar lo que me gusta. Pues siempre igual me llamó la atención mucho desde que mi primo me enseñó pues las letras estilizadas. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, verlas en la calle, y ya después meterme en la cultura fue algo pues que me dediqué a hacer estos últimos años. No, son 5 años consecutivos en los que vengo. Y pues cada año, bueno, creo que el año pasado no se organizó, pero cuando lo organizan todos los años, aquí andamos. Pues voy a hacer lo que se me salga de la mente. Es eso, es algo que hice improvisado. Ah, pues esta ocasión pinté a una pitufina con un estilo medio realista, con los colores. Normalmente nos ponemos de acuerdo un día antes o el mismo día. Depende de las ideas que cada quien traiga y sobre eso vamos trabajando. Todos aportamos ideas para poder completar un muro. Uh-huh. En este caso, pues nos pusimos en la temática de los pitufos y esto fue lo que elaboramos. Sí, somos el equipo Freestyle que venimos trabajando desde hace como 15 años, yo creo, y pues en esta ocasión nos pusimos de acuerdo en hacer letras un poco góticas con colores oro. Pues sí, nos pusimos de acuerdo en eso. ¿Qué me motiva? Seguir aprendiendo. Me gusta mucho hacer esto porque siempre me ha gustado dibujar. Es una forma muy, muy, para mí, muy sencilla de expresarme con el graffiti. Pues ahorita no plasmamos nada como un mensaje, pero hicimos algo de pues cosas prehispánicas, un dinosaurio, de ese lado también hicimos como una jirafa y el conjunto de una imagen tridimensional que me da gusto porque es algo que no había hecho con la persona que me enseñó a pintar. Entonces fueron 2 cosas que hice gracias al que me enseñó. Ahorita tenemos puro 360, mate y brillante, chorreadores, solid markers, crayolas, extintores, no sé, de todo. No, ya, bueno, ya son desde que se hizo este evento, bueno, yo llevo participando aquí 5 o 6 años participando en este evento. Pues hace tiempo yo empecé de ilegal y pues hasta la fecha o actualmente pinto de legal. Pues llevo 24 años haciéndolo y tras un viaje que hice a Estados Unidos, ya pintaba acá en México, pero no era graffiti, sino puras cosas ilegales. Cuando fui allá adquirí un poco de experiencia y ya cuando regresé acá formé un crew y esa fue mi experiencia sobre el graffiti, principalmente ilegal, y después hacer ya graffiti legal y más artístico. En esta ocasión vamos a hacer unas letras tipo graffiti y con la cultura más o menos como de oriental. Un robot va a ser
Va a ser como el cuerpo, medio cuerpo de robot, pero con una cara de una persona normal. O sea, le voy a cambiar el rostro, va a ser una persona real. Y pues eso nada más fue como con lo que vine en la mente. Pues porque me gusta pintar, cotorrear, ir a conocer, pues así, el rol en la ciudad o en otros estados. Pues me gusta pintar, me gusta cotorrear. Desde niño me gustaban mucho las artes gráficas y dibujar. Y entonces como va pasando el tiempo te vas inclinando hacia alguna técnica. En este caso pues me llamó mucho la atención lo que fue el aerosol. Entonces el aerosol me gusta mucho los trabajos que se pueden hacer con aerosol. Pues desde mi experiencia, pues la inquietud de dibujar, de crear, y pues con Zurdo, él fue como el que influyó mucho en mí para empezar a hacer graffiti, pintura y infinidad de cosas que son parte de las artes visuales. Mensaje. En sí no tiene un mensaje específico porque vamos a hacer un como paisaje y nada más se nos ocurrió hacer unos caracteres para completar la pinta. Pues ahorita, gracias a Dios, hay cosas muy, muy buenas en espacios, en un aspecto psicológico o expresivo de cada persona y de aceptación a la sociedad en general. Tal vez no entiendan ni relacionen como qué dice una figura en 3D, pero pues lo ven y lo distinguen como algo apreciable, algo bueno a su vista de ellos. Entonces, esa es la idea y es la importancia de cambiar esa imagen, ¿no? Lo que ellos tenían como un aspecto de graffiti ilegal, de cosas mal, ahorita lo están aceptando, están viendo que se pueden hacer cosas de calidad, cosas pues como arte, y pues a fin de cuentas hay gente que vive de esto, entonces es una evolución que esperemos que crezca. Está chido que haya apertura, que se empiece a ver el graffiti de otro modo, igual acercarlo como a la gente que no pinta y así, está chido que hagan esto. Bueno, me dediqué a esto porque siempre, desde que tengo uso de razón, me ha gustado el dibujo, me gustó practicarlo. Yo no adquirí este conocimiento en una escuela, yo lo adquirí practicando, yo solo. Y pues me gusta hacerlo y espero obtener de esto para la gente algo que les guste. Algo que lo vean y como te decía anteriormente, que no lo vean como algo vandálico, más bien que lo vean como un arte urbano que realmente es, donde podemos expresarnos nosotros, que no nos dan tal vez chance en una galería o no venimos de una escuela y no tenemos la oportunidad más grande, pero por lo menos podemos expresarlo en un muro donde pues un cierto número de gente pueda verlo, en el barrio o en el pueblo o en la locación donde estemos pintando. Pues ahorita el legal me gusta porque le puedo dedicar más tiempo y meter más efectos. De las dos formas, me late. Ahora sí que en el legal pues te tomas tu tiempo y haces cosas más detalladas y cotorreas mejor y todo. Pues en el ilegal pues también, pero es distinto el pedo, ¿no? O sea, sí puedes hacer algo bien y todo, pero es más rápido, más adrenalina, pues. Pues en esta ocasión, pues sí he visto que se ha cerrado un poco. Me acuerdo que esta expo la hacían casi cada dos veces al año y esta ocasión pues tardó un buen en hacerla hasta que David pues se animó en colaboración con las autoridades o no sé cómo estuvo y pues hicieron esta expo que pues ya se había perdido, la verdad. Pues ahorita nos pusimos de acuerdo llegando aquí. Empezamos a checar bocetos y ahí es donde ya nos ponemos de acuerdo a qué es lo que vamos a pintar cada quien. Pues yo respeto mucho lo que es el ilegal, porque como todo tiene su riesgo, tiene su complejidad, pero en cuestión de imagen, o por lo menos a mí lo que me gusta, es como un poquito más de legal. Tengo un poquito más de tiempo, a veces la adrenalina cambia. El ilegal es algo muy complejo, muy respetado.
pero como legales pues, tenemos un chingo de tiempo y pues, a veces hay gente que no se exige nada, ¿no? En el ilegal es algo muy, muy personal. Pues está chido, la neta, la banda le pinta bien recio. Y ya, pues más bien pues está bien, la banda es fiel porque pues no hay nada por aquí que venda esto tan específico, ¿no? ¿Hay mucha demanda? Sí, hay bastante demanda. Bueno, yo a mí como siempre me ha gustado dibujar y pintar, pues prefiero el legal, pero es válido. Pues yo creo que cada quien tiene sus razones por pintar y es válido también lo ilegal, no puedo darle de menos, no, la verdad es que cada quien tiene su ideal y su idea y para mí en lo personal yo pinto esto, pero pues es válido. Pues a la fecha ha sido mayor en cuestión de que el gobierno sí está contratando a demasiados artistas con demasiada experiencia para realizar murales en lugares públicos. Afortunadamente yo pude conseguir todo, bueno, se pudo conseguir este espacio porque anteriormente aquí hacíamos los eventos de graffiti. Me comentaban que les hiciera solamente un mural y que ellos me iban a dar todo el material, en el cual preferí llegar a un acuerdo con ellos para que nos dieran material a todos los que vinieran a pintar. Y pues no nada más yo pintara, sino varios. Pues sí, ahorita como que la gente se está abriendo más a prestar igual sus bardas de sus casas o como el gobierno, ¿no? Que presta espacios públicos para que la gente se pueda expresar y pues haya más cultura de pintura, pues. Ya se han abierto espacios, pues, como en museos, como en salas de museos, como precisamente una expo muy reconocida a nivel mundial, Meeting of Styles, que se realiza aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya se toman las avenidas importantes del centro y pues está lleno, como te mencionaba hace rato, está lleno de galería que pues sí, al turismo o precisamente a la gente que va empezando, pues lo motiva a seguir haciendo esto, ¿no? Ha estado muy buena. Han estado abriendo espacios que anteriormente no daban y qué bueno que los estén ya dando, ¿no? Sí, en este evento es la primera vez que participo como invitado. Hubo un tiempo que también lo organicé, pero pues por complicaciones en aspecto personal, pues era complicado. Ahorita es como, pues agradable, ¿no? Que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, se pudo organizar un evento bien, con seguridad, con protocolo, con gente muy buena y pues ser invitado o organizador o como fuera, es importante estar aquí. En los últimos 5 o 7 años he visto que se ha abierto más espacios así. Yo creo que se dan cuenta de la importancia que tienen para la gente y la comunidad. Y pues espero así siga y en el futuro pues igual siga habiendo más espacios como este para seguir haciendo esto que es bonito para todos. Fue a través de redes sociales y algunos exponentes que anteriormente ya habían venido a realizar graffiti aquí. Pues he visto en toda la Ciudad de México, en varias colonias y también pues en otros estados se ve que han, igual que dan más oportunidades. En algunas veces nos otorgan nada más el espacio y ya el material pues va por nuestra cuenta. Ya si corremos con suerte o que haya una buena expo, pues ya hay veces que nos dan aerosoles o pintura para fondear o así. Pues es que depende, te digo, en esta ocasión pues más bien fue como nuestro dejar la marca de nuestro seudónimo, que ahí estamos, no quisimos, bueno, yo expresé como colores que me gustan, me agradan y un contraste con el fondo del oasis, pero pues cuando se hacen murales pues ya pueden ser a comisión o puede ser pues ya trabajados con una idea, ¿no? Por ejemplo, he visto que ahorita está de moda, o no es moda, perdón,
sino que es como parte de la difusión el hacer, darles valor a los médicos y a los enfermeros que están luchando en contra del COVID. Entonces, pues depende si el trabajo que vayas a hacer, artístico, visual, para, y el mensaje que quieras detonar. Todo espacio es bueno, desde un pequeño espacio de un metro a un muro que te den completo, todo es bueno. De este evento no recuerdo bien la fecha, pero sí ya como por el 2011, 2013, tal vez, no recuerdo. Pues fui a una de Puebla, pero no me acuerdo cómo se llama, pero fui a una a Puebla, igual dieron aerosoles, comida, pues fue en otro estado y fuimos y nos atendieron bien, aunque veníamos de aquí y todo. ¿Qué opino sobre la organización de eventos? Pues que han estado muy bien. Muy bien, me ha agradado el apoyo que nos han dado y cómo están ¿cómo se llama? Pues apoyándonos. Pocas exposiciones así de prevención, y pues las demás son nada más como para promover la cultura y promover el arte, más que adicciones o algo así, es promover cultura. Así es, como nosotros también vamos a otros lados, como yo he ido a Oaxaca, Puebla, así, también viene mucha bandita de afuera. Saludos a los catarros, los Vergadura. Saludos a mis fans.